Hola gente, ¿cómo están? Aquí iniciando un nuevo día. Vamos a ir a una tienda de artículos para el hogar y vamos a ver qué compramos porque tenemos días de no ir a esa tienda y es una de las tiendas favoritas que tenemos. Está como a una media hora de acá en carro. Así es que vamos a andar ahí, les vamos a tomar video para que vean cómo es la tienda. Ahí viene Henry ya. Y se deleiten viendo las cosas que hay ahí en la tienda. Veamos. ¿Qué pasó? Que vamos para una tienda. Sí, ahorita vamos a That's It, dijo la que. No, se llama En That. Ya sé. Pero aquí dice That's It. Miren los dientes. Todavía están amarillos, pero me los estoy blanqueando con una cosa que es para blanquear los dientes, a ver cómo funciona. Miren Mira. También, como así murió mi chuchito, dijo mi abuela. y ahorita le seguimos grabando cuando lleguemos a la tienda. Nos vemos a ratito. Bye. Llegamos, pero tengo frío. Está frío. Lo siento. Llévate un carro. Llegamos a esta tienda. Esta es la tienda. Llega aquí en el portón. Ya estoy como alguien diciendo el carro. Miren esta chimenea. Es falsa. Pero echa caliente, echa calorcito. Chimenea fake, como tú ves. 299. ¿Cómo va? Esta es una tienda que está bien lejos de la casa. Está en otro condado. ¿Verdad? Miren, arreglé mi anillo, le puse la piedra y me quedó bien, mira. Como que de Walter Mercado, ¿sí? Yo soy Walter Supermercado. Mercadero, ¿eh? Deja de ofender a la gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ser el mercadero? Nada. Va a ver, maceta, ve. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Sí, Neto. ¿Otro como que son plásticos? Sí. Y una copa de vino. ¿Cuánto vale? 5 pesos. Sí, aquí es bien barato todo. Bien bonito está. Y baratio. Pero también. Si quieren macetas pueden venir a esta tienda. Miren esta que bonita. Esta está bonita de para adornos. No son caras. Esa. Es una hoja. Esta no tiene precio. Esta está bonita. Esa es una española, ¿no? Joder, tío. De la madre tierra, de la madre patria. Para Raquel, ve, aquí puede venir de su país, España. Joder, que ya me están emocionando, tío. Oh, sí, están bonitas también para comer. Oh, son solares. Ajá. Y la hoja cae. $10, vamos. Están poniendo las cosas de primavera. Sí, esto aquí vacío. Mire, esto es un para sembrar. El set de 3 vale 10, $9. De 2, ah, 3, 3. 3 cosas. ¿Y eso es para qué? Para la temperatura. Ajá.
Para ver cómo está afuera de caliente. Sí, para que metas las cosas, está muy frío. Las plantas. De verdad. Hacer más cosas. Estas son para los pajaritos, man. Para que hagan. Esos se ponen afuera y los pajaritos hacen nidades. Y ese es para que tomen. Esos son para los vino. Colibrí. Para que tomen champán. No, para que tomen el néctar que comen ahí. Ajá, sí, sí. Bueno. En la tienda vendemos de eso. Creo que los vieron. Sí. Sí, aquí hay más cosas. Jardín. Mira qué bonito. No, esto no es de jardín. Miren qué bonita esta taza. Grandota. $6. Esto es para los animalitos, para los perros. Para los gatos, ¿eh? Ah, sí, mira. Cat scratcher, dice. Uh-huh. Este vale. A la Lupe que le gustan estas cosas. Este vale 50. Este vale 50. Este no sé qué tiene que tener de precio. 25. 25. No está tan caro. No, no es tan caro. Pero ese, que es más corto este. Este vale 50 también. Y traen una bolita para que jueguen. Una bolita que me sube y me baja. Uh-huh. Quiero un bicarbonato. Una de estas querían. Llevo, están a 10 aquí. Ese es para el freezer, mira. Ah, oh, sí. Para que no agarre mal olor. La ref. Se abre y se pone. Freezer y refrigerador. Uh-huh. Para que no eche. La puedes ocupar también si quieres. Sí. Sí, eso. Es bicarbonato nada más. Pero nada más que esa ya la hacen como para que la metas en la refrigeradora. Sí, y, porque aquí se abre. Y eso absorbe los malos olores de la refri. Es como también te le puedes poner carbón. Oh, a sí. La refri, un pedazo de carbón natural. Vas a llevar el stool. Yo creo que stool. Sí. El stool, pero ese es el este también. Este está bien. Uh-huh. Voy a llevar este porque como soy bien grande. Uh-huh. No vas a llevar la... ¿Para la refri? Comida, comida en la refri. Ah, pues no lleve. Pero yo quiero para comer. Este lo... Allá hay para comer. Y ya está, ¿cómo están buscando, buscando comida? Ahí tiene. Tuna. Tan caro, ¿no? Tan caro. Es que son Febreze. Allá de ser, allá de ver más barato. Sí, pues porque eso no es. Harvest Halloween. Ya sabes. Estas galletas a mí me gustan, fíjate. Lleva. Son de... De animalitos. De animalitos. ¿Por qué será? Parecen galletas, comida para... Para perros. Chucha. Todo. Pero me gustan. O estas, aquí tal vez hay los que son gluten free. Uh-huh. Eran así como estos, ¿te acuerdas? Sí. Antes... ¿Puede ser, Dani, no? No, gluten free. Gluten. Gluten free. No dice, ¿va? No, no dice. Pero tal vez no tienen tanto condimento como los otros. Uh-huh. Voy a llevar un poco. ¿Qué más? ¿Aquí para allá? Ah, de verdad. Siempre me olvida eso. Sí, están moviendo la tienda. La tienda, no, las cosas de la... Miren el 70% de los animalitos. Pero es de Merry Christmas, ahí con Nicho. ¿Te salen cuánto? En $5. ¿Ah, sí? ¿No tienen el 70, pues? Uh-huh. Y vale 22. Uh-huh. 5 pesos. 5 pesos te salen.
¿Qué dicen ustedes, muchachos? Yo digo que no. No. Muchas lámparas hay en la casa. No, para enviar, ya sabes. Pero es que se quiebran esas cosas. Pero está bien bonita, chula, de preciosa. La verdad es de que la de mi abuela ya no está sirviendo, pero le voy a cambiar el color. Amariles, mira. Amariles. Esta flor que se siembra en la casa y crece. Y así se llamaba un señor, no sé si está vivo todavía. Amigo de la familia, Amariles. Era una flor, pa. Pero el señor, fíjate. ¿Y qué tiene? No hay gente que tiene nombre de flor, pa. Ah, sí, ¿no? Narciso se llaman uno. Oh, sí, es cierto, va. Don Chicho. Don Narciso. Don Chicho. Don Nicho. Don Nicho. ¿Eso qué es? Basurero. Yo creo que son para meter plantas. Están bonitas. No están tan navideñas. ¿Qué precio tiene? 10. Te salen $3. Están bonitas, ¿va? Uh-huh. Sí, no. Si lo vas a ocupar, llévalo. Pero no, si no. Yo para mandar. Está, ya está mejor este, mira. Ese sí está bonito, ¿ve? Este sí me gusta. ¿Cuánto vale? Nos dice. Pero ha de costar unos $5. Lo vamos a llevar a probar. Sí, está bonito, este está bonito. ¿Y este se ve en una caja en esta plaza también? Eso sí. Miren las casitas estas de Ginger. La Lupe nos hizo hacer una cuando fuimos a Navidad. Están a 90% de descuento. O sea que vienen saliendo, no sé. Salen baratas, eso sí. No tienen precio, pero yo digo que han de salir a unos $2. Sí, sí, porque miran la neta, tienen. Uh-huh. Esas tiendas sí tienen especiales. Esas jarras tienen el 70. Uh-huh. Hazard. Vaya, para darle a las bichitas el otro año. Ya están rancio. Ya están rancio. No dicen cuando. Miren, todo esto tiene el 70%. Estos están. Vaya, te salen a $1. ¿Qué? ¿No tienen el 90, pues? Sí. Miren esto. $12.99 y tiene el 70%. Eso te salen a como a $4.50 por ahí. Y estas candelas. Veamos cómo huelen. Mira estas candelas, Henry. Tienen el 70, estaban a 7, te salen como a $2 o a $2.50. Oh, sí, estas que rico huelen. Bo. Mira, $5 y tienen el 70. Eso sí, mira, para que lo pongas en algún bol o algo. Uh-huh. Y huele rico la casa. ¿Saldría cuánto? Si están a $5, te salen como a unos $50 o $2 lo más. Huelen bien rico a canela. Para tener a donde almacenarlos y venderlos el otro año. Sí, a $10 en el trabajo. En una bolsa, en una caja cerrada. Oh, no. Porque tiene que estar cerrado. Porque se le va el olor. Y esas candelas están bien. Sí. Miren los santas. 70% de descuento. Bueno, ahorita volvemos con el segundo video. Continuamos.